enseñar 25 errores dentro de Squadbuster, como por ejemplo que no tenés que conectar tu Super Cell ID. 25 errores en Squadbuster. Y es importante que te sepas o aprendas estos 25 errores para poder mejorar dentro de las partidas o rentabilizar tus recursos y así avanzar de mundos. Empezamos con un fallo que suelen hacerlo los principiantes, y es utilizar los objetos como las llaves de fusión o de cofres dentro de la partida cuando ya estás en una posición favorable, es decir, primero, segundo o tercero. Así que guardate los objetos para esas partidas en las cuales estás en una mala posición, como último, penúltimo, etc. Gastar el oro en los personajes de la tienda, ya sea para mejorarlos o desbloquearlos por una cantidad absurda de oro, es de las peores cosas que puedes llegar a hacer dentro del juego, dado que conviene muchísimo más comprar los tickets de cofres para poder obtener justamente más cofres y desbloquear más personajes. Cuando tenés más de 100 de oro acumulado teniendo una squad grande, que es posible conseguirlo con una estrategia de Greg y Mavis, o si no con los duendes en el modificador de cambiaformas, ya no es necesario que sigas farmeando. Porque básicamente cuando llegas a esa cantidad de oro teniendo una squad grande, te irás subastando de oro casi de manera automática, porque al tener una squad tan grande vas a ir matando monstruitos o NPCs sin darte cuenta. Además que al gastarlo en un cofre vas a tener que esperar unos 15 segundos en que vuelva a aparecer otro cofre para gastarlo, y en ese lapso de 15 segundos o 20 segundos vas a poder tener más oro todavía, y así sucesivamente. Conseguir los hechizos, o mejor dicho, comprar los hechizos por oro, es un grave error, porque básicamente los puedes conseguir jugando partidas. Y si no llegas por el tiempo que te ponen, que son 2 días, es mejor que te esperes a que el maguito vuelva a aparecer, dado que la próxima vez que aparezca te va a pedir que tires menos cantidad de hechizos. En algo que se equivocan mucho las personas es en tener más de un montapuerco dentro de la squad, dado que tener más montapuercos no te dará ninguna ventaja, no te va a dar velocidad, no te va a dar turbos, no te va a dar nada más. Para lo único que te puede llegar a servir es por si te matan a un montapuerco, vas a poder tener al otro para seguir con la velocidad. Pero en general es mejor siempre tener un solo montapuercos y así no ocupar más espacio en la squad. Recolectar los tickets de cofre del pase de batalla o del viaje de squad es otro pequeño error, dado que estarías desperdiciando la carga del ticket gratuito. Así que solo recolecta los tickets cuando sepas que vas a gastarlos instantáneamente. Hay muchos jugadores que no gastan los hechizos, básicamente se lo guardan toda la partida para un momento apropiado. Pero la verdad, lo mejor es tratar de gastarlos, y sobre todo si tenés un hechizo medio flojito como el cañón, y así llegar a conseguir un hechizo que sí sea más fuerte como el rayo o la furia. O sea, tampoco te estoy diciendo que hechizo que tengas, hechizo que tires, pero no tengas miedo a gastarlo porque los conseguís muy fácilmente. Algo que casi nadie hace es fijarse tu squad para la próxima batalla. Es algo bastante importante porque quizás estás dentro de la partida buscando a un cierto personaje que nunca te va a aparecer porque no estaba en el menú de tu próxima squad. Así que antes de empezar una partida, verifica los próximos personajes que te puedan llegar a aparecer dentro de los cofres de la próxima partida. Hay personas que no quieren gastarse el oro en mantener la racha. Si bien cuando la racha supera los 6000 de oro no es tan rentable pagarlo, porque ahí sí que es mejor comprarte los tickets de cofres, pero si es menor de esa cantidad, siempre paga la racha, porque vas a tener más intentos y chances en abrir los cofres. Un error muy grande que quizás estás haciendo es tener a más de 3 Greg dentro de tu squad. O sea, solo tener un Greg fusionado te va a ser más que suficiente, porque va a talar los árboles de un solo toque. Entonces tener 4 o 5 Greg no te va a servir para absolutamente nada. Conectar tu Super Cell ID antes de que te toque el Rey Bárbaro es un error, ya que así tendrás que esperar más o tener más suerte para que te toque el Rey Bárbaro. Así que no vincules tu cuenta hasta abrir los primeros cofres, dado que vas a tener al Rey Bárbaro 100% asegurado, y luego te van a dar la Reina Arquera. Muchos jugadores utilizan el turbo constantemente, así que lo terminan teniendo siempre agotado. Algo que está muy mal, porque si viene un rival no vas a poder ni huir ni tampoco disparar más rápido. Así que ten siempre al menos un turbo disponible por si pasa algo inesperado. Al igual que con Greg, tener más de una Mavi fusionada es totalmente al pedo, porque con eso te será más que suficiente para recolectar las zanahorias en menos de 2 segundos. Algo muy probable que estés cometiendo es que cuando tenés un personaje con ultimate dentro de tu squad, como el Primo, la Shelly o el Colt,
no te fijes justamente en cuando tiene la ulti cargada. Y al final la terminas desperdiciando matando a un esqueletito. Así que cuando veas que el circulito violeta alrededor de la vida está titilando, es que en el próximo ataque el booster va a lanzar la ulti, por lo cual aprovecha para pegarle a un rival o a un jefe. Un error que puede llegar a hacer que te eliminen muy rápido es que solamente tengas personajes de rango dentro de tu squad. Es decir, personajes que tienen muy poca vida generalmente, por lo que si te llega a atacar alguien te va a matar casi instantáneamente. Así que siempre llévate o un tanque o un todoterreno dentro de la squad. Bien, antes le dije que tienen que gastar el oro en los tickets de cofre, lo que nunca tienen que hacer es comprar los tickets uno por uno, dado que cada ticket les saldría 500 euros más caro que si compraran el lote de 3 tickets. Así que ya saben, siempre compren los 3 tickets y no uno solo. Algo que no tienes que hacer dentro de la partida es seleccionar a los boosters o personajes que tengas en forma bebé, ya que los personajes en esta forma suelen ser bastante inútiles. Aunque hay excepciones como el Greg, la Mavis y el Montapuercos, que aún en forma bebé siguen siendo muy importantes, generalmente trata de no elegir a esos personajes que no tengas evolucionado. Muchos jugadores entran a las partidas sin prestar mucha atención y al final no terminan sabiendo cuál es el modificador que está activo. Así que por favor, cuando inicies la partida, estén atentos para que puedan planear su estrategia. Hablando de estrategia, muchos también juegan las partidas sin tener una estrategia y van viendo qué hacen dependiendo de lo que les toque en los cofres, cosa que está muy mal. Luego de los primeros 15 segundos ya deben saber cómo van a jugar esa partida, ya sea farmeando árboles y zanahorias por los alrededores, matando a los jefes del medio o tratando de eliminar a tus rivales. Un error que es muy grave si quieres progresar y que me pasó a mí es no reclamar las misiones del libro, dado que si no las reclamas no es que se irán acumulando el progreso para la siguiente misión como quizás estás pensando. Así que ni bien completes una misión del libro de logros, reclámala, así comienzas automáticamente otra misión y vas a poder progresar mucho más rápido. Otro fallo es elegir a muchas unidades diferentes dentro de la partida. Esto va a hacer que tu squad sea más grande, sí, pero también va a hacer que los cofres sean mucho más caros. Así que trata de ir fusionando a tus unidades para que los cofres sean más baratos. Algo que pasa muy seguido es obcecarse contra un rival e irlo persiguiendo durante toda la partida para tratar de matarlo, pero al final te pasaste toda la partida persiguiéndolo y terminaron ambos casi sin gemas y últimos. Así que solo perseguí a alguien si estás 100% seguro que lo vas a poder matar, y si no es mejor dejar de perseguirlo y seguir farmeando. Los jugadores que están principalmente en los 3 primeros mundos, a la mínima que venga un rival empiezan a huir, algo que salvo que tengas un velocista está muy mal, dado que tus personajes de rango, o sea los que tienen menos vida, van a terminar desprotegidos, por lo cual el rival te los va a poder matar y una vez que te lo maten básicamente ya cagaste. Así que no tengas tanto miedo en enfrentarte a un rival, salvo que bueno, veas que realmente estás en una gran desventaja. Si van a gastar dinero dentro del juego, fíjense primero siempre dentro de la Supercell Store, que la pueden encontrar en Google, dado que ahí muchas veces las cosas están un poquito más baratas en ofertas y además que te van a dar puntos de compra. Y por último, una cosa que te está perjudicando mucho es no saber qué personajes están en el meta, es decir, cuáles son los personajes que mejor funcionan y los que peor funcionan. Así que trata de informarte, ya sea por Twitter, por YouTube o por mi canal.